Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas y hermanos, todos los que están y a los amigos y amigas que están aquí en sintonía de Radio Natividad, ¿qué tenemos que decirles a ustedes? Pues hoy le tenemos que decir lo que Dios nos dice en su palabra. Atención, atención. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. Grábense bien. ¿Oyeron? Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias. Aleluya, aleluya, aleluya. Oigan, ustedes están escuchando. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y quienes no entienden, no comprenden, te critican, te señalan, te recuerdan el pecado que bien conoce nuestra familia, ese nos lo van a restregar. Y nos van a decir, usted que viene a hablarme a mí, si usted no, hombre, era tal y tal, tal. Entonces usted lo ha dicho, era, pero ahora no soy, ahora soy una criatura nueva. Las cosas ya pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús el Señor. Así es, mi amor. Ese es, y nada menos que es palabra de Dios lo que tú estás diciendo. No lo dice, no lo dice Isidra, lo dice... ¿Quién lo dice? El Señor. El Señor a través de su palabra. Ay, me apareció el lapicero, mira, el lápiz. ¿Qué texto es ese que estaba? Nada menos que el Evangelio del 21, del Lucas 21, 12, 19. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres, hermanos, sus parientes, sus amigos. ¿Quiénes los traicionarán? Sus parientes y amigos. Eso no entienden, no comprenden por qué tú tienes ahora ese entusiasmo por la palabra de Dios. Por eso serán perseguidos, sí, Señor. Y la primera persecución es de la misma familia. Entonces, por eso la oración tenemos que hacerla en secreto. No, que no se ponga a mostrarse usted que está orando, no. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Porque lo que estamos buscando es precisamente el testimonio que habla muchísimo más. Por ejemplo, la alegría, eso es un característico del Espíritu. Eso es nato en una persona que está orando. La alegría, ¿el qué? ¿Qué más es? El gozo. El gozo, el entusiasmo, la paz. ¡Ay, la paz! Porque la paz no es un sentimiento, es una persona, es Jesucristo en usted. Entonces comienza a haber una paz que sobrepasa. Que le preguntan a uno, a veces uno escucha esta pregunta. ¿Y usted en qué mundo vive? Usted como que anda como en Marte, ¿como en qué? ¿No está viendo lo que está sucediendo? Entonces, oye, ¿por qué? Porque tú tienes paz, tienes alegría, tienes lo que le pide usted al Padre. ¿A quién le pide usted? Al Padre, porque usted es hija, es hijo predilecto de Dios. Él es único, no hay otro hijo como tú. Y si no, busque las joyas digitales para que vea, no hay sino uno exclusivamente. Entonces, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te premiará. ¿Cómo te va a premiar? Con paz, con alegría, con gozo, con lo que tú le pides en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Cuando el Señor reine en cada uno de nosotros, pues hay los frutos de ese reino, que es paz, gozo y alegría. Los frutos de ese reino. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes eso? Porque necesitamos que ustedes y yo y todos grábense.
Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. Porque yo, dice el Señor, yo les daré palabras sabias. ¿Yo qué? Les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Yo les daré palabras sabias. Entonces, ¿qué? ¿Quién es Jesucristo que me va a... es el maestro de toda vida interior? ¿Qué le digo yo a Jesucristo? Señor Jesús, te doy permiso que entres a mi vida. Para que no ya sea no yo, sino tú en mí. Ya, no sé yo, sino tú en mí. Y me encanta cuando dice San Pablo, pero mientras vive en esta carne mortal, mi confianza está en aquel que me amó y se entregó por mí. O sea, confiados plenamente en el Señor, que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, que siempre estará con nosotros, que Él viene por nosotros y vive para nosotros. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Vuelva a mirar allá en el Sagrario, los que tuvieron la oportunidad de ir a la iglesia. Y mire en el Sagrario. ¿Qué dice el Sagrario? ¿Qué dice el Sagrario? Yo soy el pan de vida. ¿Pan de muerte? No, yo soy el pan de vida. Ah, el pan de vida. Ah, el pan de vida. Bueno, vamos entonces. A música y ya volvemos. Su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 101.7 y 95.7 FM. Natividad. Hay fiesta en el cielo, alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. Oigan, para ustedes, para nosotros. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo le parece? El mismo Señor, el Maestro, nos dice, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les dejaré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Cuando yo tengo la confianza de Jesucristo en mí, cuando yo le doy permiso al Señor que esté en mí, el Espíritu Santo me va a dar a mí revelación, me va a dar estas experiencias que el Señor nos dice. Yo no sé si tú tenías que decir algo ahí. Sí, no. Igual, o sea, pero en esta traducción dice así, tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrán resistirlos ni contradecirlos en nada. Ninguno de sus enemigos podrán resistirlos ni contradecirlos en nada. Porque claro, si siendo con palabras sabias, palabras que vienen de Dios, pues van a haber la certeza, ¿no?, de que es así y punto. ¿De dónde va a venir el ataque? Mire, de la familia. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Entonces, ¿de dónde va a venir el ataque? Precisamente de la gente que no entiende. Los mismos nuestros. Por eso, en discipulado hay una parte que dice de eso, justamente la persecución de los buenos. O sea, los mismos nuestros nos van a estar persiguiendo justamente. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo y estamos tras las huellas de Jesús. Entonces, eso no le agrada a nadie, ¿no? Ajá. Eso no le agrada. Entonces, uh-huh. ¿Y cómo vamos a tener...? No es cargando una Biblia ni mostrándole a la familia, a los parientes, el texto, ni no predicándoles. Tenemos que decir como... ¿Quién fue el que dijo? Juan Pablo II, sí. Dijo, cuidado y ustedes serán la última Biblia que lean. Sí. Sí, entonces ¿cómo van a leer la Biblia? Con nuestro testimonio. San Juan Pablo VI decía... El mundo de hoy necesita más testimonio que palabras. Ajá, entonces eso es lo que nosotros necesitamos.
Eso, esa manifestación sobrenatural que va a darle revelación y le va a dar a usted un apostolado muy bueno, porque usted va a trabajar en su parroquia con toda la alegría de saber que eres instrumento de Dios para la gloria de Dios, para la extensión del reino de Dios y de nuestra familia, porque ellos no entienden, no comprenden. Entonces el enemigo los va a usar precisamente a ellos para dañarnos a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener un buen testimonio. ¿Cómo lo consigo? Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. ¿El Padre que está dónde? En el secreto te premiará. En secreto, que no esté usted haciendo, ¿cómo es que dice la gallina? Cubanita, las cubanas. ¿Cómo es? Que cacaraquean, ponen un huevito chiquitico y hacen más escándalo que nada. Escándalo y cacaraquean. Uh-huh. Y entonces, bueno, cuando yo digo algo que Isidra me quiere corregir, ella no me dice nada, sino me dice, cascarasca, y me pongo como medio bravo. Bueno, dice, mire. ¿Ah? Y todo el mundo los odiará por causa mía, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. Manténganse como firmes, la confianza, la seguridad, plena seguridad que estamos donde tenemos que estar, que es justamente en el camino de Jesús. Estamos siguiendo su huella, estamos tras las huellas de Jesús. Hermanos, dice San Pablo que entendió esto muy bien, que lo entendió porque después de ser perseguidor, el mensaje llegó a él directamente del Señor. Se encontró con el Señor. Esto es lo que sucede cuando una persona le da oportunidad al Señor que entre en su vida. Así que cuando usted está comulgando, por favor, sea reverente, porque tú estás recibiendo vida. A mí, al mismo Señor, lo está recibiendo. ¿Para qué? Para que tenga vida. ¿Y para qué tengo que tener vida? Para que se me note, para que yo no tenga que predicar ni abrir una Biblia, ni siquiera abrir una Biblia. No. Lo que tengo es que dar tremendo testimonio. ¿Y cómo puedo dar un buen testimonio? Diciéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame el dominio de mí mismo. Porque yo sí tengo respuestas de esas buenas. Y le di en la... se la pegué por detrás de la oreja para que... Y porque yo tengo mi carácter. No, cuidado con eso. Mira esto. San Pablo, ¿qué dice San Pablo con respecto a esa experiencia que tuvo? Dice, en la 1 Corintios 26, dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios. ¿Cómo? A pesar de que pocos de ustedes son sabios. Según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo. Es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así que nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. ¿Que Cristo sea qué? Nuestra sabiduría. ¿Que Cristo sea qué? Nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra santificación. Y nuestra liberación. ¿No dice ahí liberación? Sí. Nuestra liberación. Sí. He hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Que se enorgullezca del Señor. Entonces, mis hermanos queridos, ¿qué tienen que hacer ustedes, hermanas? ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. El Padre que está en lo secreto te premiará en público. ¿Por qué? Porque tú eres capaz de entender que esto es para los sencillos, para los anagüín, para los pobres de Yahvé, para los que no sabemos nada de teología. Pero Dios empieza a darnos estas experiencias hermosas que el Señor nos permite dar testimonio en nuestra familia. Porque la primera comunidad que tenemos que convocar... Esa era nuestra familia. Por eso
Qué bien, ¿verdad? Cuando dice, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos para avergonzar a los fuertes. Ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también de que de Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. De verdad que uno lo deja mientras más sencilla a veces, y eso lo nota uno muchísimo en los grupos de oración, porque o en los grupos de las comunidades, en Fundación Verbo Vida, nos damos mucho cuenta de esa, de la gente sencilla, sencilla, pero tiene una sabiduría. Y lo sorprenden. Comparten, a uno, cuando mío. Uno se pone a compartir la palabra de Dios, sale de sus bocas unas cosas tan extraordinarias, tan tremendas. ¿Por qué? Porque es que el Señor se revela a los sencillos, a los humildes, a los que no son, para justamente enseñar a los que son, los que saben de muchas cosas, ¿verdad? Por eso qué bueno que el Señor pues actúa de una manera tan diferente a lo que nosotros creemos. Por eso muchas veces dice una gente, no, pero es que usted puede dar tal o cual enseñanza, porque dígame, usted es un licenciado, usted es profesor, usted es esto, lo otro. No, no es eso. Si no tiene un corazón sencillo, olvídense. Tiene que haber sencillez en el corazón para que el Señor se muestre y se manifieste justamente en cada uno de nosotros. Porque el problema de nosotros es que no, cuando nos hablan, como dígame, un médico, por ejemplo, dándole a uno instrucciones de la enfermedad que tiene, en términos científicos, y uno se queda con la boca abierta, no entendió nada. Pero cuando le hablan a uno en el lenguaje de uno, y entonces uno entiende. Entonces eso pasa también cuando nos hablan con mucha tecnología, no entendemos y nos quedamos sin entender. Bueno, vamos a un tema musical, sí, y volvemos nuevamente con ustedes. Bueno, entonces estamos compartiendo con ustedes del Evangelio de Lucas 21, del 12 al 19. Dice, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. ¿Cómo tenemos que tener esas palabras sabias? ¿Cómo? Cuando hay comunión con el Señor, entra en tu cuarto. Atención, Andri, ¿no? Sí. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Ora al Padre, que está en lo secreto, y el Padre, que está en lo secreto, te premiará en público. Te premiará en público. Y entonces, eso que tiene que estar esperando de a ver cómo le resulta, le da un resultado fantástico. ¿Por qué? Porque es el Señor el que inspira. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres, hermanos, sus parientes, amigos,
Entonces, ¿qué pasará? Que la misma gente de uno son los que le pueden perseguir. Perseguir, son los primeros perseguidores. Porque una forma de persecución es la crítica, ¿verdad? La crítica, claro, el señalamiento, el conocer el pecado. Nos conocen el pecado y entonces, ¿qué nos restregan? El pecado. El pecado. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo me voy a defender? ¿Cómo me voy a defender? Con un tremendo testimonio, como dijo San Pablo VI. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que decía? Que el mundo de ese entonces no necesitaba el de hoy. De hoy también. No necesitan, más que palabras, necesitan es testimonio. Testimonio, testimonio. Entonces, mire. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a través de San Pablo, que fue perseguidor? Mire los perseguidores, ¿quiénes son? La familia. Y en este caso, ¿quién era perseguidor? Los que predicaban de Dios, porque cosas tan bellas. Inclusive San Pablo iba a ser un, ¿cómo se llama? Un rabino, un maestro de la maestro, ley. Un maestro, un rabino, un hombre de esos. Él, para allá iba. Entonces, ¿a quién perseguía? A los cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu. Para él es locura, no las puede entender. Sino a partir de una experiencia espiritual. Entonces, ¿qué dice Isidro? A ver cómo dice ahí, de 1.26. Hermanos, deben darse cuenta que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a lo que el mundo tiene por tonto, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a lo que el mundo tiene por débil. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría y nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Yo siempre, palabra del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre cuando tengo la oportunidad de poderles decir a mucha gente que bueno, que son profesionales y tienen mucha sabiduría y lo hacen muy bien, pero yo les digo, mire, recuerden que eso no es suyo, porque Dios se revela a los sencillos. Quiere decir que usted tiene un corazón sencillo más que su sabiduría, porque por su sabiduría no va a poder hacer lo que está en un momento dado haciendo, llevando un mensaje del Señor, hablando cosas sabias del Señor. Eso lo tiene solo por gracia de Dios, no por la sabiduría humana, porque ahí no cuenta. Es la sabiduría del espíritu, es la sencillez del corazón en los cuales el Señor se revela. Así que si usted que me está oyendo, querida persona, servidor del Señor, alguien que predica la palabra de Dios y lo hace muy bien, recuerde que eso no es suyo, eso es por gracia de Dios, porque Dios se revela a los sencillos. Si Dios está revelándose y le está mostrando y le está permitiendo esta maravilla, dele gracias al Señor, porque es todo y solo por la gracia divina, porque Él no se lo hace por ser sabio ni entendido, sino porque tiene un corazón humilde y sencillo. Mire, fíjense ustedes lo que es la sorpresa que se llevaron los de Nazaret cuando se levantó el carpintero, el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, ese no es el hijo del carpintero, ese lo conozco yo. Pero se levantó y tomó la lectura de Isaías 63. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. O sea, cuando se tiene la experiencia en el Espíritu, cuando se es sencillo, cuando tiene una manifestación sobrenatural, somos capaces de decir, cuando se tiene una manifestación sobrenatural, somos capaces de decir, como esa Ana Guin, la Virgen María,
Hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Tenemos por aquí algunos mensajitos, Ali. A ver. Dice, bendecido día para todos en oración por la familia Arellano Rodríguez y por el alma de mi papito Eladio Rodríguez. Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Por favor, un saludo a Ali y su esposa. Un saludo para los esposos Sandoval Chacón. Están de aniversario, 31 años. Mil bendiciones para ellos. Sandoval Chacón. Los esposos Sandoval Chacón. 31 años de casado. Que el Señor les bendiga por su. Que Dios les bendiga, les guarde, Dios. ¿Cuántos años? 31 años. No. Sí, ¿sí? 31 años de casados. Sí. Uy, Dios mío, bendito sea. Aniversario, sí. Bueno, hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres. Efesios 6:7 también es otro mensaje que nos hace. Entonces, ¿cómo le parece? Dice el Señor, hermanos, cuando yo fui a hablarles, dice San Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Mire lo que plasma aquí tan bello, en la 1 Corintios capítulo 2. Cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. A ver. Cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alarme. ¿Cómo es? Alarde. Y sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo. Y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Yo conozco a alguien que se buscaba para dar un mensaje y buscaba en internet y no sé qué, y se preparaba y hablaba tanto, tan bonito, sí, muy bueno. Pero si decía alguien, ¿no? Palabras huecas. Ajá. No, porque no salen del espíritu, o sea, no. Salen de lo que el Señor coloca en el corazón. Por eso, para eso hay que ponerse uno de rodillas y clamar al Señor para que nos haga dóciles a la acción del Espíritu. Claro que tenemos, está en las rodillas. Sí, y dice, claro que tenemos, y por supuesto, desde la palabra de Dios, para que ese mensaje sea un mensaje como creíble. Por eso San Pablo persuadía a los cristianos, primeros cristianos eran persuadidos, porque San Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, su vida fue transformada y hubo un cambio radical en su vida, y por eso de ahí en adelante él empezó a hablar, pero con sabiduría de cuál, sabiduría de Dios. Y ahí en Fiesta en el Cielo, Abraham, hay un tips que dice, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. ¿Ah? Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer. ¿Por medio de quién? De el Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Por eso necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, comunión con Jesucristo, para que el Espíritu Santo, que está en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, se manifieste. Yo deje manifestar al Espíritu Santo para que no diga como el cardenal. ¿Cómo dice el cardenal? Ustedes tienen... Llevan ahora un preso. Es cardenal. Sí, señor. El cardenal canta la mesa, ¿no? Él dice, nosotros llevamos un preso de lujo. O sea, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, pero nosotros no lo dejamos actuar. Y por eso se ha convertido para nosotros en un preso de lujo. ¿Por qué? Porque no lo dejamos actuar. Vamos a música. Cuando nos dice el Señor a través de esta carta a los Corintios, dice, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios,
Cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, recordemos que Jesucristo es el designio secreto de Dios escondido y revelado cuando llegó la plenitud de los tiempos. Esos tiempos plenos se iniciaron justamente con el sí de la Santísima Virgen María, cuando ella dijo sí al plan que el Padre había trazado desde toda la eternidad. Cuando ella dijo sí, hágase en mí según tu palabra. Entonces por eso dice, yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber otra cosa sino de Jesucristo crucificado. Y estando entre ustedes, no quise saber otra cosa sino de Cristo crucificado. Me presenté entre ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. ¿Oyó? Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Porque fíjese, también dice en la 1 Corintios 11, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué paró el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. ¿Ah? Dios ha preparado, ¿cómo es? A ver, Abraham, ¿cómo es? Dios ha preparado para los que lo aman. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Abraham, ¿ah? Ni siquiera pensado. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Por eso, permítame repetirles lo que el Señor Jesucristo te dice a ti hoy. Hoy te lo dice, hoy. Esto lo trae la liturgia, eso no lo trae el programa Fiesta en el Cielo, lo trae la liturgia de hoy. A ver, grábense bien, dice el Señor, esto es para ustedes y para nosotros. Grábense bien, que no tienen que prepararse de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y como para estar alertas, los traicionarán hasta sus padres, hermanos, sus parientes y amigos. Los traicionarán. Entonces, estemos pendientes porque ¿cómo vamos a testificar delante de nuestra familia, de nuestros seres queridos? ¿Cómo vamos a hacer? Con un tremendo testimonio. Uh-huh. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto lo premiará en público. Tengo un mensaje por aquí, dice, buenos días, la vida nos ha dado para buscar a Dios y a la Virgen, la muerte para encontrarnos, la eternidad para poseerlos, recordando con alegría porque hay fiesta en el cielo, por ello, cada oración es muy especial, recordamos a nuestros seres queridos, a mi nono, Luis Felipe, a Ortega Castillo, a mi padre Eloy Méndez Pérez, mi hermano Rogelio Méndez y Arciniegas, y por todas las benditas almas del purgatorio, Vilma Méndez de Tariba. Saludos, señora Vilma, que se la bendiga, un buen día. Vilma Méndez, no era de la familia de nosotros, ¿no? Mm.
Bueno, entonces, ¿cómo le parece a usted esta experiencia? ¿Qué? ¿Se nos fue el tiempo? Sí, se acabó el tiempo. Son las 8:56, así que bueno, vamos a ir despidiendo y bueno, nos alegramos por todos ustedes por haber estado en este programa. Será hasta el próximo, cuando nuevamente estaremos de vuelta. Sí, señor. Entonces, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Salí e Isidra. Abraham, en buena música, vamos escuchando Radio Natividad. ¿Vas a tomar café?